Los Morts es la única raza mala, <laughs> se me ocurren tres razas malas, además. Dijiste que cuando un cierre, un cierre es perfecto no necesitas nada más, Phantom Pain podría sobrar después de Guns of the Patriots. Phantom Pain fue mi primer Metal Gear. Yo empecé por Phantom Pain y luego ya jugué todos en orden cronológico. Vale, yo hice Phantom Pain, Metal Gear Solid 3, Portable Ops, Peace Walker... Eh, me vi en Metal Gear Solid 1 en YouTube, <laughs> Metal Gear Solid 2 y. y, y el 4 vale. lo, lo que pasa es que Phantom Pain es una. Es una precuela. O sea, Phantom Pain lo que hace es. Phantom Pain existe para solucionar un agujero de guión que a nadie le importaba. O sea, es un nivel de, de perfeccionismo loco cojimesco. Vale? Phantom Ping existe única y exclusivamente para solucionar un agujero de guión que había en los primeros Metal Gears, que nadie los ha jugado, nadie le importan. Y Kojima dijo: Hay que solucionar esto. Porque la mítica, ¿no? En Metal Gear 1, Solid Snake mata a Big Boss. Y en Metal Gear 2, Big Boss vuelve mágicamente y Solid Snake lo tiene que volver a papear. Era algo súper normal. Ocurre en todos los juegos de la época. Vale. Bowser siempre vuelve. Ganondorf siempre vuelve. El Dr. Eggman siempre vuelve. El villano siempre vuelve para la secuela. Y el Kojima diciendo. No, no, no puede ser. No tiene sentido. No tiene sentido que en los 80 Big Boss volviese. No puede ser. No puede ser, tío. No puede ser. Yo no me puedo ir tranquilo sabiendo que hicimos que Big Boss volviera. No puede ser, tío, no puede ser. Es inaceptable. Entonces tuvo que hacer todo Phantom Pain para justificar que haya dos combates contra Big Boss. Y, y Santa Madre de Dios. Eso, eso sí que es metanarrativo. Y para solucionar ese agujero se inventó al segundo mejor personaje de la saga. El único hombre que entendió el legado de The Boss. Qué, qué locura. Qué locura. Lo de que todo Metal Gear suceda porque The Boss tiró un discurso final y Big Boss entendió una cosa, Zero entendió otra y se pasaron las siguientes décadas peleando a ver quién tenía razón y ninguno de los dos entendió nada. Putísimo Venom Snake entendió a la perfección. <laughs> Venom Snake que escuchó o recibió la información de lo que dijo The Boss de manera. Secundaria, el único cabrón que lo entendió todo. ¡Wow! ¡Qué guapo eso, Darkon! ¡Wow!